yo creo que Dam es de esos que va a estar, si mantiene este nivel o sigue creciendo, va a estar durante la próxima década constantemente convocado. Creo que tiene un techo muy alto este jugador profesional con grandes condiciones. Le falta de repente tomar mejores decisiones sobre el final, cuando tiene que entregar la pelota, cuando tiene que definir, pero tiene un fuelle espectacular. Dueñas también atraviesa por un gran momento con el equipo de los Tigres, me parece también merecido. Y algo que me parece interesante, en la posición del Gallo Vázquez, hoy tienes, además de la opción del jugador del León, a Medina y a Jonathan Dos Santos, que... Y Medina, al chico Corona, de Holanda. Sí, pero con un oficio más de ataque, ¿no? Pero para este centrocampista que te va a dar equilibrio, el Gallo ya te demostró en el Mundial lo que es. Tienes Jonathan Herrera. Está creciendo. Y Medina es un tipo de la confianza de Miguel Herrera. Ciro, sí. Gómez. Gómez, también, Gómez. Sí, claro. Pero yo creo que ahí el titular va a ser Herrera en el mediocampo. No, pero con un acompañante, ¿no? Pero no son excluyentes, o sea, pueden jugar los dos. Como que el escudo, todo indica que dentro de tú eso... Tú hablas del medio de contención. El 5. Herrera también te lo puede jugar, ¿eh? Herrera, pero Herrera como que tiene más salida por el sector derecho. Tiene 4 volantes de contención. Yo creo que ahí todo indica que va a ser el Gallito tratando de seguir demostrando su nivel futbolístico. Y no olvidar que el Negrito Medina es hombre de toda confianza, Miguel Herrera. Sí, en el América fue titular en esa zona. Recuperó su nivel futbolístico, no va al Mundial por una lesión. ¿Dueñas fue buen nivel? Sí, Dueñas está jugando ahí. Muy bien. Y la grande esperanza en Jonathan Dos Santos, que es un jugador que todos tenemos muchas expectativas. Bueno, porque por experiencia Jonathan Dos Santos anda muy bien. Es un jugador, es de los mexicanos en el extranjero, pero, quitando Herrera, yo creo que de los que más ha tenido también participación. Bueno, oye, pero el Gallo ya te jugó el Mundial, el Gallo. Sí. Y cuando no estuvo en el partido contra Holanda, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Adelantar a Salcido. Sí. Entonces, en una posición en la que no tenías tantas alternativas para la Copa del Mundo, hoy tienes tres varias o cuatro opciones. Bueno, estas son las acciones que le dan credibilidad a un entrenador, lo de Medina. No va al Mundial, está lesionado, pim pum pam, en cuanto estés bien te traigo, si estás bien te trae, le da mucha credibilidad a lo que digo, ya como un entrenador.